Bienvenidos a Noticias 1A en esta segunda emisión de hoy jueves 14 de noviembre. La Agencia Nacional de Infraestructura anunció que antes de terminar el 2019 serán entregados 39 kilómetros de vía en el proyecto Pacífico 3, que mejorará la conectividad entre Caldas y Antioquia. La meta para lo que resta del año es entregar en funcionamiento el túnel de Irra, un nuevo puente sobre el río Cauca y otro sobre el río Tapias, lo que impactará positivamente la movilidad en la vía que comunica a los departamentos del Viejo Caldas. Este proyecto se unirá con Pacífico 1 y 2, con los que se agilizará el transporte de carga que se dirige hacia el Pacífico desde el centro del país. En lo relacionado con el túnel de Tesalia, el avance es del 80% de la excavación. Se trata del proyecto más importante que se está desarrollando en el eje cafetero, un túnel de cerca de 3,4 kilómetros que una vez en funcionamiento garantizará el ahorro de cerca de una hora entre Medellín y Pereira. Para el mes de diciembre, 12 municipios de Caldas, 3 de Antioquia y 4 de Risaralda estarán conectados con el occidente y el puerto de Buenaventura. Gran polémica ha suscitado la invitación de la nueva Reina Nacional de la Belleza a participar en las marchas del próximo 21 de noviembre. En su llegada a Armenia este miércoles, la Reina Nacional de la Belleza, la quindiana María Fernanda Aristizábal, generó polémica luego de las declaraciones donde invita a participar de las marchas del 21 de noviembre, incluso invita al presidente a escuchar a los manifestantes. Que esas marchas de verdad nos movilicen, que podamos alzar la voz para que cambien cosas con las que no estamos de acuerdo. Quiero decirle al presidente Duque que todos marchamos por algo, para mover de verdad una causa que nos une. Así que lo invito a que apoye y que escuche mucho por qué estamos marchando. En cámaras de seguridad quedó registrado el aparatoso accidente donde se vio involucrado un motociclista en Armenia. El accidente ocurrió en la calle 46 con carrera 19 en Armenia. En las imágenes se ve cómo el vehículo Chevrolet Spark trata de cruzar la vía y un motociclista choca violentamente contra el carro. En el video, además, se aprecia cómo el casco motociclista sale volando varios metros. Una persona resultó herida en el accidente. Un ciclista muerto y un motociclista herido es el salto de accidentalidad que se registra hoy en Pereira. En uno de los casos se vio involucrada una vaca. En la variante Condina, que comunica la avenida Las Américas con punto 30, salida Armenia, se registró el más grave de los hechos, donde un ciclista murió al chocar contra una tractomula. Según las primeras investigaciones, el ciclista transitaba a exceso de velocidad y chocó con la parte posterior del pesado vehículo. En el segundo caso, ocurrido en la vía Cerritos Pereira, un motociclista resultó gravemente herido al chocar de frente contra una vaca que trataba de cruzar la vía. El bovino murió en el lugar del accidente. Una vivienda tuvo que ser evacuada en Pereira luego de colapsar parcialmente. Las autoridades de atención y prevención de desastres están en alistamiento preventivo ante las emergencias que se registran por la presente ola invernal. La vivienda ubicada en la comuna Villa Santana de Pereira, en el barrio Veracruz, colapsó luego de que el terreno donde estaba construida, cerca de una quebrada, se diera. Organismos de emergencia se hicieron presentes en el lugar y ayudaron a sus habitantes a evacuar antes del colapso total de la estructura, construida en materiales livianos. En la emergencia no se reportaron personas lesionadas. Steven Cárdenas inició una maratónica jornada que solo terminará cuando visite todas las comunas en las que estuvo durante su campaña pidiendo un voto de confianza para continuar en el Consejo de Pereira. Con el mismo ímpetu y ganas con las que llegó a cada una de las empresas y hogares donde le abrieron las puertas durante la campaña, Steven Cárdenas recorre de nuevo las calles, esta vez con una misión más gratificante. Vinimos nosotros a pedirles confianza, esta vez volvemos a venir, les ponemos la cara, el pecho y todo nuestro equipo está de frente diciéndoles gracias. Cárdenas marcó una amplia distancia entre las viejas prácticas de dar besos y abrazos en campaña para desaparecer por 4 años después de la elección. Con campaña o sin campaña, nosotros seguimos para adelante trabajando con la gente. Gracias, Pereira, por confianza. Vamos para adelante. La primera vez que Steven soñó con una curul en el Consejo de Pereira, contó con el respaldo de 3.149 ciudadanos que creyeron en él. El pasado 27 de octubre fueron 4.636 personas las que decidieron que Cárdenas era digno de un nuevo periodo en el honorable recinto municipal. Gobernador Sigfredo Salazar,
que nos ha ayudado a impulsar los proyectos en el campo, en este caso el sector piscícola, nos ha ayudado con insumos como es alevinos, concentrados, nos ha ayudado con un equipo para las buenas prácticas agrícolas. Los campesinos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio gracias a la inversión de 840 millones de pesos en kits de buenas prácticas agropecuarias, con los que se han beneficiado 870 familias del departamento. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. El Deportivo Pereira se quedó con el clásico cafetero tras derrotar en el estadio Hernán Ramírez Villegas al Deportes Quindío por la mínima diferencia. Con esta victoria, el Deportivo Pereira suma 3 valiosos puntos en los cuadrangulares a falta de una fecha por jugarse, y en donde suma ya 10 puntos, siendo segundo del Grupo A, detrás del Cortuluá, que tiene las mismas unidades pero una diferencia de gol mayor. Con los 3 puntos sumados en casa ante el Deportes Quindío, los matecañas llegan a 81 puntos en la reclasificación, 5 más que su rival más cercano, el Chico Fútbol Club. En el partido en casa ante el Deportes Quindío, Jairo Molina a los 60 minutos marcó el gol de la victoria que mantiene al Deportivo Pereira con las esperanzas intactas de regresar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Nación y la promotora nos dio el jugón de leña, de estufa y que tiene chimenea. Ya se nos ha cambiado mucho la vida, ya no tenemos ese problema del humo, muy bueno porque tiene 4 hornillas. Las familias campesinas lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con los 201 mejoramientos de vivienda ejecutados en 11 municipios y los 414 pozos sépticos y cocinas sin humo entregados en todo el departamento con una inversión de 2.183 millones de pesos. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Este 17 de noviembre se realizará la carrera atlética denominada Armenia 5K, evento que hace parte de los programas de estilo de vida saludables del Ministerio del Deporte. Cerca de 3.000 ciudadanos se esperan hagan parte del evento deportivo denominado 5K por Armenia, actividad que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de noviembre y que es organizada por el Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte en la capital quindiana. Actividad que tenemos programada, estamos invitando a toda la gente, es una actividad totalmente gratuita, no genera ningún costo en la inscripción. Se pueden inscribir a través de el Instituto Municipal de Deporte con uno de los promotores que tenemos dispuestos para esta actividad. La Corporación Autónoma Regional del Quindío se une a esta actividad física, promoviendo la protección del medio ambiente a través de la recolección de los residuos sólidos que se encuentran depositados inadecuadamente durante el recorrido. El día domingo 17 de noviembre queremos invitar a todos los ciudadanos del departamento del Quindío que se unan al evento denominado Running 5K, que tiene como propósito ¿qué? Hacer deporte, pero a su vez recolectar todos los residuos sólidos que por una disposición inadecuada nosotros los ciudadanos estamos dejando tirados en el suelo. Por su parte, la Liga Quindiana de Atletismo espera una masiva participación de sus atletas en estos 5K por Armenia, en donde además participarán ciudadanos de todas las edades en distintas categorías. Y queremos simultáneamente aprovechar para hacer una competencia de 1K, niños y niñas hasta 12 años, otra 2K para niños y niñas hasta 14 años y una recreativa. El evento hace parte de la promoción de los estilos de vida saludable, actividad que está regulada por la Ley 1355 del 2009, bajo directriz del Ministerio del Deporte en todo el país.
que muchísimas gracias por haber mandado esos instrumentos nuevos, porque así podemos ir avanzando más en el proyecto musical, integrando nuevos estudiantes a la banda. Los jóvenes lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la inversión de 2.065 millones de pesos de recursos de regalías para el fortalecimiento de las capacidades formativas y artísticas de grupos de música, danza y teatro en los 14 municipios del departamento, lo que se suma a los 40 millones de pesos invertidos en la entrega de instrumentos en comodato a las escuelas musicales de Balboa, Quinchía y Guática. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Y hasta aquí las noticias 1A. Gracias por su compañía. Síganos a través de nuestras redes sociales. Nos sentimos más seguros en el campo. Los cafeteros nos sentimos respaldados por las autoridades. Podemos venir tranquilamente a las fincas y nuestros turistas pueden visitar nuestro paisaje cultural. Los caficultores lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la seguridad gracias a la inversión de 7 mil millones de pesos para el reforzamiento de la policía, el ejército y demás organismos de seguridad e investigación del departamento en su capacidad preventiva y operativa para combatir el crimen, beneficiando a los habitantes de todo el departamento. Gobernación de Risaralda. Verde y emprendedora. El Consejo de Pereira se ha caracterizado por ser una corporación de puertas abiertas a la comunidad y cumple la función de control a la administración municipal. Porque, o sea, desde pequeña siempre me ha gustado mucho el medio ambiente y siempre he sido de las que he querido ser una de las que cambie. Porque, o sea, nunca me ha gustado ver las zonas verdes así llenas de basuras. Y cuando vi que tuve la oportunidad de meterme en ese proyecto que era para ayudar al medio ambiente, lo elegí de una. Lo que más me ha gustado es ayudar, recoger las basuras, comunicar a las demás personas sobre los puntos ecológicos.